Y viene autografiada por el mismísimo John Petrucci. I think so. Yeah, because the red dot's on, right? Yeah. So this is going to be a mix between Spanish and English. Okay. I want to make it in Spanish because... Just because. Se acabó. Llegó. Vamos a ver. Viene desde American Musical Supply. Majesty for Old Nebula 6 strings. Es sorprendentemente liviana para hacer una guitarra. Ponte de este lado. Aquí es cuando la música del cielo se abre y los ángeles cantan. Eso es lo que va a pasar aquí. Come in close up here. La 2020 Majesty Purple Nebula. Preciosa la guitarra. Realmente hermosa. No la quiero ni tocar. Qué cosa más linda. No sé si se alcanza a apreciar el espectacular acabado que tiene. Sin duda, una de las guitarras más lindas que he visto en mi vida. Y viene autografiada por el mismísimo John Petrucci. 150 unidades se fabricaron de esta guitarra. Y creo que compré la penúltima, que estaba disponible en tienda nueva. Se están vendiendo ya usada por el doble del precio que venía originalmente en eBay. Y veamos qué es lo que trae. Muy importante. Certificado de autenticidad de Ball Family Reserve, que es como la gama más exclusiva que tiene Music Man. Aquí tenemos el número de serie. La voy a registrar a mi nombre, así que no hay problema en mostrarla. Un certificado de autenticidad de este super especial producto. Acá trae el trémolo, que una de las cosas inteligentes que tiene este case es que está hecho para guardarla con el trémolo. Tiene una capacidad aquí que la puede guardar ahí sin problema. ¿Qué más trae acá? Este es el Guitar Candy Sticker. Batería de 9 volts. El catálogo de John Petrucci con las especificaciones de la garantía. Acá está las especificaciones de el selector de cápsula y el selector del piezo y del booster de volumen.
un montón de stickers y uno la llave del case y los resortes para ajustar la tensión de cuerda para distintas afinaciones. Veamos si más la luz. ¡Qué belleza! ¿Se alcanza a apreciar aquí o no? No se alcanza a apreciar. We need more light. De ahí voy a poner más especificaciones de la guitarra, de la madera, de las cápsulas, del trémolo, del circuito, del piezo y todas esas cosas. Okay. ¿Muy feliz? Muy feliz. Sí, un privilegio tener una de estas piezas únicas que hay muchos coleccionistas que las van a guardar sin tocarla. Yo la voy a tocar todos los días. La voy a aprovechar. No tiene sentido comprarse una guitarra de tan alta gama si no se va a tocar. Las guitarras fueron hechas para hacer buena música, así que es exactamente la fortuna que esta guitarra va a tener. Vamos a tratar de hacer buena música. Vamos a tratar de tocarla lo más posible.